Mi amigo un demonio. Historia basada en hechos reales. Lunes 8 de diciembre del 2006. Estábamos jugando a la quija con Daniela y Rigoberto, eran las 12:48 y ya habíamos terminado la sesión. Fueron largos 48 minutos de escalofrío y curiosidad, nada interesante, nada. En absoluto, no pasó nada. Ahora me doy cuenta que la quija siempre fue una farsa. Martes 9 de diciembre del 2006. Rigoberto es un terco, me ha insistido a que juguemos a la quija otra vez. Le pregunté a Daniela y me dijo que le daba lo mismo, así que en la noche nos juntaríamos otra vez. 12 p.m. en la noche. Mis padres habían salido, mi casa estaba oscura, solo unas cuantas velas nos daban luz. La noche era perfecta para la sesión de quija. Empezamos a hacer los rituales habituales cuando empezó a pasar el tiempo. Abrimos la puerta del más allá y Rigoberto se puso raro. ¿Qué le pasa? Le pregunté a Daniela. Rigoberto se paró y dijo que iba a vomitar al baño, pues estaba mareado. Empezamos a sentir una voz del baño, parece que estaba hablando solo. Tuve que ir a verlo y cuando entré, lo vi hablando con el espejo. ¿Qué te pasa? Pareces un loco. Nada, estaba viéndome al espejo, parece que estoy pálido. ¿Y por qué hablabas? Yo no he hablado. No había caso, me porfiaba que según él, no estaba hablando. Tuve que callar. Miércoles 10 de diciembre del 2006. Hoy fue un día muy malo, primero cuando estábamos en clase, Rigoberto empezó a portarse mal y la profesora le llamó la atención. Rigoberto la insultó y lo suspendieron. No sé qué le pasa, está muy raro últimamente. Jueves 11 de diciembre de 2006. He traído el diario al colegio, estoy espiando a Rigoberto, está portándose muy raro. Es recreo. Lo estoy siguiendo, por ahora solo va caminando por el pasillo. Ey, ha chocado con alguien, están discutiendo, parece que va a haber mocha. Después sigo escribiendo, diario, han tocado la campana. Segundo recreo. Se ha armado la mocha, los alumnos han formado un círculo y Rigoberto y el otro tipo van a pelear, esto está bueno. Oh. El tipo le ha dado un puñetazo a Rigoberto, qué mierda. Rigoberto ha sacado una cuchilla, ¿qué? El 24 de agosto, este diario fue encontrado botado por los alrededores del colegio que fue cerrado, estas páginas no alcanzan a contar el desenlace de esta historia, pero yo soy uno de los sobrevivientes de la tragedia. Me llamo Raimundo, y vi todo lo que pasó, así que, he querido escribirlo aquí, pues quiero que el que esté leyendo esto, lo sepa, sepa lo que pasó ese día. Rigoberto sostenía el cuchillo, y se lo clavó en el cuello al tipo, después fue matando a todos los del círculo y a los que corrían, los perseguía cuchillo en mano. Yo estaba debajo de la escalera, me había alcanzado a refugiar. Rigoberto también mató a su amigo, el dueño del diario, clavándole el cuchillo en la frente. Después llegaron las autoridades del colegio y asesinó a todos los profesores. El colegio estaba lleno de sangre y cadáveres. Era un verdadero infierno, y ese demonio, ese chico, con el cuchillo en la mano y la polera del colegio llena de sangre. El director logró sostener del brazo al niño y le arrebató el cuchillo, pero este, corrió hacia los baños, se encerró en una cabina y se suicidó. Nadie sabe qué le pasó a Rigoberto, ¿por qué, ese cambio tan repentino? Pero después de yo haber leído tantas veces este diario, he llegado a la conclusión que la quija le hizo mal o se le metió un demonio.